no hubiese elegido en la que estoy. No hubiese elegido. ¿No? No. La mayoría de personas muy sensibles. No quiero profundizar en muchos temas porque usted sabe, Lalo, pero en la que estoy, si no me hubiese gustado, comparto lo de Allison. Antes, la forma de enamorar a las chicas y a los hombres era muy diferente. Antes sí era válido el llevar serenata, todo ese rollo. Ajá. Sí se lo valoraban. Ajá. Hoy como patético, anticuado, cosas así. Como que, ay, no, ese, ¿por qué me viene a hacer eso? Exacto. Y comparto mucho. Por ejemplo, a mí que me lleve yo, ahí a mire, yo baile. Disfruto mucho las películas del Tintán, de Capulina, de los que se llaman Maribel Guardia. Antes era más natural todo, mucho más natural todo. Hablo en todos los aspectos. Entonces sí me hubiese gustado en otra época que no fuese en la que estoy. A mí no me parece patético las serenatas. A mí me gusta. Principios de 90, okay. Por ahí así. Ok, muy bien. A mí me gusta que me canten al oído. Alex, mi día. Agárrese, pues. Vale. Ya saben cómo soy yo de ácida. En el sentido de vivir y trabajar, esta época me gusta. Yo sé que lo que estoy haciendo no lo hubiera podido hacer en otras épocas, o la manera en la que yo me expreso o la que yo me visto no lo hubiera podido hacer en otras épocas. Así que de vivir y trabajar y vivir sola y tener muchos gatos y tener redes sociales y la tecnología y todo eso, esta época es la mejor. En el sentido de la música, los 90 son todo mi mosh. Me gustaría poder viajar en el tiempo solamente para ir a los conciertos que se daban en los 90. Ir a los conciertos de Michael Jackson, de ABBA, ya más en los 80. Pero Michael Jackson es de los 80. Ya más de los 80, 70, dije por eso. Sí. Ir a los conciertos de Britney Spears, de Nirvana. Irme más atrás todavía con Queen, todo eso. Quiero solo viajar para ir a los conciertos. Y usted nunca supo de algo que pasó allá en Estados Unidos. ¿De qué? A ver, ¿qué pasó? Por ahí, por los años hippies, que en un gran campo estuvieron muchos días, mucha gente escuchando música y bloqueando. Marihuana es la marihuana, así decía. No, eso no. Mire, marihuana es la... Déjeme decirle que en esos tiempos todavía lo hace. De esa tal vez me pueda acordar, pues, cuento, pero esa hubiera estado interesante. Ese festival a usted le hubiera gustado vivirlo. No, ir a ver, porque vivirlo sí. ¡Viva el hombre! Muchos se imaginan cosas que no pasaron por, ya sabe que... Pero ya le dije, solo quiero viajar en el tiempo para disfrutar de los conciertos y de la música que había antes. Que era okay. ¿Y su época? Esta. Sí. Ok, mi querido Rafael Andrés.